Jason, ¿usted de nacido dónde? En Cali, en Cali. En Cali. Ah, bueno, porque tenía los cables trocados. No sé si me han dicho que había nacido por allá en Armenia, en el centro, en el eje cafetero. Déjeme hacer Mi otra pregunta. mamá es de Pensilvania, de verdad de Pensilvania, pero yo soy de aquí en Cali. Ah, sí, la mamá es de Pensilvania, porque otro estilo que tienen los antioqueños es el café con aguapanela, ¿no? Sí, Que, claro, para endulzar. para endulzar. Oiga, pero Pensilvania es Caldas, ¿no? Pensilvania es el departamento de Caldas, sí. De razón, Jason desayuna tan Trancado. duro, tan trancado. Vea, Jason, ¿y a qué hora le vuelve a dar hambre? Jason, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Ah, bueno, Jason, la pregunta que le hace Fabio Larraondo es que ¿a qué hora después de ese desayuno tan trancado le vuelve a dar hambre? A las 12 del día, a las 12 del día es sí, ya otra vez. A las 12 del día. Por eso mucha gente prefiere ayudarle a sostener la fundación y no Y lo ayudarle a mata. comer a Jason. Buena cuchara, buena cuchara. Ah, sí. Bueno, ¿por qué hemos llamado a Jason en la mañana de hoy? Aunque hemos hablado permanentemente con él sobre todo lo de su fundación a niños que presentan algún tipo de discapacidad. Jason, caleño nominado como el mejor ejemplo de vida para la humanidad. Hoy representa a América Latina en el premio que hace CNN Héroes 2016. ¿Cómo se logra esto, Jason? Bueno, pues yo creo que fue un tema de mucho esfuerzo. Han sido 15 años de trabajo, de esfuerzo, y ha sido un tema de persistir, ¿no? Persistir en ayudar a los demás, de persistir en buscar cómo ayudar a los demás. Básicamente digo eso. Recordemos que a su señora madre, cuando usted antes de nacer, un médico, de esos teguas sería, no sería un médico, sino un tegua, le dijo textualmente: su hijo tiene parálisis cerebral porque se demoró al nacer y le faltó el oxígeno. Eso no tiene reversa. Lo mejor que puede hacer es comprarle una cajita de embetunar zapatos y sentarlo en la puerta de la casa. Eso es para lo que va a servir. Y hoy Jason Aristizábal es un ejemplo de vida, un hombre al que las limitaciones no le ha impedido progresar, salir adelante. ¿Cómo ha logrado Jason ese salir adelante? Bueno, ha sido muy importante el apoyo de mi mamá, de mi familia. Mi mamá fue una mujer que desde muy niño me dije, desde muy niño me enseñó a luchar, a buscarme, a decir nunca se puede, nunca puedo, o sea, nunca, esa palabra no puedo, me existió en la casa, en la familia, y yo creo que ahí fue fundamental esa parte. Y ese proceso de formación de Jason, ¿cómo se inicia? Primero, no sé si tuvo jardín infantil o guardería, o llega de uno a la primaria, luego al bachillerato y la universidad. Claro, al inicio fue difícil porque a mí yo me presentaba preescolar y las escuelas no me aceptaban. Y es que la psicóloga que a mí me atendía inicialmente le recomendó a mi mamá que me pusiera a estudiar con niños regulares, niños que no tuvieran ninguna discapacidad. Y claro, el inicio de escuela fue complejo porque, claro, yo entro a primaria de los 8 años y claro, el primer día de clase de niño empezaron a hacer bromas y bromas bien pesadas, entonces era complicado, complicado esa parte. Pero bueno, es lo que le contaba a mi mamá, de exigir. Yo recuerdo que yo llegaba y yo le decía a mi mamá que yo no quería volver al colegio porque los niños hacían bromas. Y mi mamá lo que me decía, no vaya y estudie, no le preste atención a esos niños. Pues mi mamá nunca me dijo, no quedes en la casa, no vaya,
no vaya para que no se burlen, no, ni me ha faltado. Y antes mamá me exigía, y bueno, con el tiempo yo me convierto en el líder de la escuela y hago todos mis estudios en escuelas regulares. Jason, hoy usted tiene una edad muy interesante, ¿no? La edad de Cristo. Sí. Jason, ¿y qué es lo que usted ha hecho para que sea nominado como un ejemplo de vida en América Latina? Bueno, yo creo que algo de lo que ha sido resaltado por CNN es el impacto de la fundación en el distrito Agua Blanca. ¿Qué ha pasado? Hace 15 años a los niños con discapacidad en Agua Blanca los dejaban en una cama en el último cuarto de la casa. Entonces eran niños que crecían 10 años, 8 años, 12 años en una cama. Entonces esos niños nunca los sacaban a un parque, nunca los llevaban a un médico, sus condiciones de vida eran totalmente precarias. Y el que la fundación haya empezado hace 15 años buscando sillas de rueda y cambiando la vida a casi 3.000 niños con discapacidad en estos 15 años, creo que fue importante para esa nominación en CNN. Es que se cambió la cultura en el tema de discapacidad en el distrito de Agua Blanca. Hace 15 años en Agua Blanca, las familias pensaban que tener un niño con discapacidad era un castigo de Dios. Y lo que hemos logrado durante estos 15 años es cambiar esa idea. Es decir, no, un niño es una bendición de Dios, tiene unas dificultades, pero es como cualquier niño. Va a ser un buen abogado, va a ser un buen psicólogo, va a ser un buen profesional. Entonces, se ha cambiado esa cultura en el distrito de Agua Blanca. Las tasas de mortalidad en el distrito de Agua Blanca para niños con discapacidad, el ciclo de vida de un niño en Agua Blanca con discapacidad puede llegar a los 12 años, 13 años de vida. Hoy tenemos niños que pueden llegar a 30 años, 33 años, porque se ha impactado desde su calidad de vida. Y yo creo que eso es lo que ha reconocido el CNN a nivel mundial. Freddy León Cuellar. Jason, cordial saludo y felicitaciones. Vea, pues leyendo registros suyos, indica que usted lo invitan a dar a conocer una conferencia, Tres secretos para ser feliz. Compártanos brevemente los títulos, esos tres secretos, ¿cuáles son? Para que le comparta la audiencia Viva las Noticias. Ah, bueno, sí, es una conferencia muy chévere. Y básicamente los tres secretos para ser feliz es vivir agradecido con lo que uno tiene, agradecer todos los días lo que uno tiene, ayudar con lo poco que uno tiene, ayudar con pequeñas cosas, y tercero, no perder la capacidad de soñar. Todos los días levantarme con un sueño, con una meta, con algo por qué luchar. Y oiga, en esa lucha, ¿cuál ha sido su mayor sueño? Yo creo que siempre se va a ayudar a niños, ¿ya? Es que cuando uno ayuda a un niño, la felicidad, la palabra gratitud de un niño, es que los niños no te dicen gracias, los niños con una sonrisa ya te están diciendo gracias. O sea, es suficiente. Yo creo que ahí ha sido ese sueño, ¿no? Ayudar cada día más niños. Cada día estamos tratando de que los niños tengan lo mejor. Los niños tienen aquí terapia de caballo, que es una terapia que es para niños de trato 5 y 6. Y estos niños de Agua Blanca que tienen terapia en caballo. Entonces, te puedes imaginar todo lo que hemos hecho para que ellos tengan lo mejor aquí en la fundación. Jason, le habla Fabio Larraondo. Lo felicito en primera instancia porque
Ya hace parte de las 10 personas héroes de CNN, independiente del resultado final, ya hace parte de las 10 personas en el mundo. En esto de trabajar por los demás, ojalá usted haya visto, y ahí va mi pregunta al señor Bujitsi, que yo tuve la oportunidad de ver aquí en Cali. Él se presenta como una persona sin pies, sin piernas, pero con ideas. Ejemplos como ese, usted debe estar leyendo y viendo. ¿Qué piensa cuando los mira, Jason? Bueno, a uno le genera un tema de satisfacción, de un reto personal, cada que uno lee una historia con un interesante tipo, a uno le genera, es un reto personal, y de todo, ya, independiente de tener que no tener discapacidad, cada que uno lee una historia de eso, uno tiene que retarse nuevamente y preguntarse nuevamente qué es lo que está haciendo uno en su día a día. Jason, ¿usted ya cumplió una misión o cree que le falta mucho todavía? No, falta muchísimo. Según el DANE, en el distrito de Agua Blanca hay casi 20.000 niños con discapacidad. Nosotros apenas estamos atendiendo 480. Entonces ya se puede imaginar que la tarea es una tarea que no para y que no vamos ni en la mitad del camino, ya hay mucho por hacer. Y en Colombia hay muchos niños, muchas personas con discapacidad que siguen en un cuarto, que siguen en una cama, porque no hay quien les atienda, porque no hay oportunidades. Cuando uno va a los pueblos de Alemar, uno va, por ejemplo, a la zona de Buenaventura, a la zona de la Cumbre, del Restrepo, y uno va a las fincas y uno se da cuenta que hay niños todavía en un cuarto encerrados que no pueden salir de su casa. Jason, ¿cómo le acabó de ir al fin con la Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali? Pues con eso que estaban pidiendo, el transporte para los niños, los desayunos, los complementos alimenticios, ¿cómo le acabó de ir? Bueno, finalmente después tuvo un largo proceso, un proceso de casi 10 meses. Finalmente la Secretaría de Educación ya está cumpliendo el fallo de tutela, la doctora Luz Elena Escárate, pues hoy está cumpliendo el fallo. Hoy los niños reciben desayunos escolares, unos desayunos escolares dignos para las necesidades de los niños, y reciben transporte escolar. O sea, hoy los niños con discapacidad aquí en Agua Blanca tienen transporte escolar. Hay busetas que van desde la casa, los traen y luego los llevan en la tarde. Entonces, ha sido algo muy importante, ha sido un logro muy importante en todo, en la historia del distrito volante y el tema de discapacidad en Colombia. Pues Jason, una vez más, en nombre de Viva las Noticias, mil y mil felicitaciones. Como lo ha dicho Fabio, así no se lo gane, ya está entre los 10, entre las 10 personas que tienen un reconocimiento Héroes 2016 por parte de la cadena CNN. Caleño nominado como el mejor ejemplo de vida para la humanidad. Jason, muchas gracias y muchos éxitos. Muy amable. Dios te bendiga. Feliz día. Mire, al llamar las paradojas del destino, mientras que internacionalmente él recibe todos estos reconocimientos, aquí en Cali, desde Viva las Noticias, tuvimos que acompañarlo en una guerra prácticamente para que se le reconociera el sistema de transporte para los niños que atiende en su fundación, 480, dice él, en el distrito de Agua Blanca, y el DANE dice que hay 20.000 niños con algún grado de discapacidad en ese sector de la ciudad. Y fíjese, como los tres secretos, muy sencillo, diría uno. Primero, ser agradecido, estar feliz con lo que uno tiene. Segundo, compartir, así tenga muy poquito, compartir de lo que usted tenga. Y tercero, soñar, nunca dejar de soñar
en proyectos, en ayudar. Bien importante esta labor de Jason Aristizábal. Nuestro saludo.